Muy buenos días con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy contamos con la presencia de Juan José Cárdenas, quien tratará el tema de estructuras naturales de innovación sustentable. Permítame dar la bienvenida a Juan José. Su perfil educativo con bachelor en marketing en la San Francisco, bachelor en administración de empresas en la San Francisco, minor en publicidad en la San Francisco, máster en environmental en Sustainability en la Universidad de Melbourne, Australia, con perfil profesional en marketing interno en AT&T, sede en Nueva York, Junior Brand Manager Mobile Division Samsung Ecuador, Junior Brand Manager Vinos Concha y Toro Ecuador, Brand Manager Canal Mayorista en Kraft Foods, Project Manager en Melbourne Accelerator Program Australia, profesor de innovación y sustentabilidad en la San Francisco, profesor de desarrollo empresarial en la UTPL, consultor externo para Heatmap Europe, Alemania. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden realizar todas sus preguntas en la barra que aparece a su costado derecho. Bueno, a continuación doy paso a Juan José. Muchísimas gracias y bienvenidos. Ok, hola Juan Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar, creo que es importante recalcar que durante esta pandemia no todo es negativo, hay cosas extremadamente positivas y esta es una de las cosas positivas, poder encontrar medios para empezar a capacitarnos de una manera completamente diferente, para empezar a conocer campos educativos y de especialización que al final del día nos pueden ayudar bastantísimo en generar un cambio positivo en toda la estructura de negocio a la que estamos acostumbrados. Habiendo dicho esto, muy buenos días con todos. Como dijo Juan Fernando, mi nombre es Juan José Cárdenas. Estoy aquí para darles un pequeño extracto de lo que utilizo en mi clase de innovación y sustentabilidad. Utilizo bastante de estos temas durante mis clases y lo más importante es que todo trato de sustentarlo con un argumento técnico científico. Es por eso que también soy investigador en la Universidad de San Francisco, que obviamente mi alma mater y ahora doy clases ahí, así que todo se pudo unir de una manera perfecta. Habiendo dicho esto, les voy a compartir mi presentación y comenzamos. Si tienen alguna pregunta, tienen aquí la opción de Show Q&A, entonces ahí pueden escribir sus preguntas y después las vamos resolviendo. Entonces, comencemos. Vamos. Déjenme mover esto un poquito para acá arriba. Perfecto. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Sí? Vamos a ver cómo a través de la imitación podemos llegar a la innovación. Sí, y la sustentabilidad, cómo entender el conocimiento de la naturaleza y aplicarlo dentro de nuestros patrones socioeconómicos. Entonces, ¿cómo a través de la imitación llegamos a la innovación? Antes de poder responder esa pregunta, creo que es importante definir qué es innovación. Y para poder entender esto, es crucial saber ir a la base, ir a lo básico. Dentro de mis clases yo utilizo palabras o utilizo conceptos que son claros, concisos y directos. ¿Y de dónde podemos sacar la base o dónde podemos sacar la acepción de innovación del diccionario? Según el diccionario de Webster, innovación es la introducción de algo nuevo. ¿Ok? Es introducir algo nuevo. No estamos hablando aún de un producto, no estamos hablando de un diseño, no estamos hablando aún de un prototipo, solo estamos hablando de la introducción de algo nuevo. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el propósito de la innovación? ¿Sí? Según la publicación de Jason Damiano en el 2011, básicamente nos dice que lo que nosotros estamos tratando de buscar es cómo nosotros podemos resolver nuevas preguntas que nos puedan ayudar a entender avances recientes. Entonces, el propósito de la innovación es cómo a través de estas nuevas implementaciones yo puedo empezar a entender los nuevos caminos hacia el futuro. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo hacemos innovación? Ya hemos visto qué es la innovación, es la introducción de algo nuevo. ¿Para qué sirve la innovación? Son estos nuevos caminos, es el entendimiento para poder comprender nuevos caminos y finalmente, ¿cómo hacemos innovación? O sea, ¿cómo se hace innovación? Y la respuesta es súper sencilla. ¿Cómo hacemos innovación? A través de la imitación.
Sí, es desde ahí donde parte todo, ¿sí? Capaz muchos de ustedes digan, pero yo tengo una idea que es completamente original. Capaz sí, capaz no, pero debió haber partido desde un proceso de imitación. Debieron haber podido ver algo, ¿sí? Donde captó su atención, lo modificaron a través de su cerebro, implementaron ciertas diferencias, implementaron ciertos updates dentro de todo este proceso y finalmente quedó su innovación. Pero todo parte, todo, todo, todo parte desde la imitación. ¿Y qué es la imitación? La imitación es el proceso por el medio del cual el cerebro absorbe la información para dar un significado mediante un proceso cognitivo donde el mismo emula actuaciones, ¿sí? Entonces, copiamos. ¿Y por qué copiamos o por qué imitamos? Súper sencillo. ¿Cómo empieza la innovación? La innovación empieza desde la generación de las dudas, ¿sí? Desde la generación de los problemas, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una duda, simplemente empezamos a ofuscarnos, ¿ok? Y la respuesta más rápida que trata de buscar nuestro cerebro son patrones que nosotros ya hayamos visto, donde ese mismo problema ya pudo haber sido resuelto, ¿ok? Entonces, la imitación empieza o nace, o la raíz de la imitación nace desde la generación de problemas, la generación de dudas, la generación de inquietudes, porque tenemos que resolverlas, ¿sí? Y la primera forma de cómo resolverlas es a través de a través del proceso de la imitación, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos hace creer en la imitación? La imitación nos hace creer que sí se puede, ¿sí? Le vemos a otra persona que acaba de resolver casi el mismo problema de una manera completamente diferente, nos hace creer que sí podemos. Sí, eso es súper importante, creer que sí se puede. ¿Ya? Ese es el punto clave dentro de la imitación. Dentro del cerebro, dentro del proceso cognitivo, lo que hace es, a través de los sensores motores, a través de las conexiones nerviosas, hace que se active todo el cerebro y de esta manera nosotros empezamos a ver esas acciones y decimos, ok, tengo este problema, esta persona que es igual a mí, tiene el mismo problema, lo acaba de solucionar de esta forma, voy a hacer lo mismo. Capaz vaya cambiando ciertos patrones y es ahí donde empieza la originalidad, ¿sí? El ser humano siempre va a ser original. El ser humano tiene constructos y conceptos para caer dentro de la originalidad, pero antes de llegar a la originalidad, partimos desde la imitación. ¿Y por qué les digo esto? ¿Sí? Porque tenemos aquí tres ejemplos. Partamos con el primero, el amarrarse los zapatos. ¿Cómo aprendimos a amarrarnos los zapatos? ¿Sí? A través de un proceso de imitación. Nuestro papá, nuestra mamá cogió y dijo, este es de una orejita, este es de otra orejita, pasa por aquí, tac, amarro el lazo y perfecto, están amarrados los zapatos. A partir de este proceso, ¿sí? De imitación también nacen nuevos productos, es decir, también empieza a aparecer la innovación, el velcro, ¿sí? Para uno cuando es chiquito, el zapato con velcro es la mejor cosa que a uno le puede pasar, porque simplemente no tiene que lidiar con tantas cosas, sino jalo, pego y se acabó, ¿sí? Pero ¿de dónde nace el concepto? ¿De dónde empieza la imitación del concepto del velcro? A través de un patrón ya preestablecido. Punto número dos, Steve Jobs, ¿sí? Las presentaciones que desarrolló Steve Jobs cambiaron todo el concepto. ¿Y de dónde sale el proceso de imitación de las presentaciones de Steve Jobs? Sale de las masterclasses que él tuvo en los Estados Unidos, donde son clases magistrales. Son clases donde lo importante está recalcado en, obviamente, lo que dice la persona, pero sustentado en un argumento visual atrás de ellos, porque no nos lo olvidemos. Lo que tratan de resaltar, o lo que trató de resaltar Steve Jobs del momento que hizo sus presentaciones, es que el 70% de la presentación tenemos una regla de 70-30, ¿sí? 70% imágenes y 30% palabras, para que las palabras al final lo diga el locutor. Y a través de este proceso se empezaron a desarrollar un montón de conferencias, un montón de presentaciones como la de Steve Jobs, ¿ok? Donde cambiamos o rompimos el estereotipo de ir a presentar con terno, ir a presentar súper elegante, sino muchas veces es de una forma semiformal y en otras informal. Y finalmente, en el reino animal, ¿sí? El momento que que la leona cree considerable o cree respectivo llevarles a sus leoncitos a que aprendan a cazar, los deja escondidos. ¿Por qué los deja escondidos? Porque obviamente aún son muy débiles y lo único que quiere que hagan es que miren
que observen cómo ella está cazando, ¿sí? Es decir, que imiten, que a través de la observación empiecen a imitar, ¿ok? Para que en un futuro cercano ellos aprendan a cazar, pero ellos desarrollen sus propios conceptos, sus propias estrategias, sus propias técnicas de cómo cazar, ¿ok? Entonces, súper resumido ahorita, ¿qué es la innovación? Es introducir algo nuevo. ¿Para qué sirve la innovación? La innovación sirve básicamente para encontrar, o es el camino para que nosotros podamos entender el futuro. Y punto número tres, ¿cómo hacemos innovación? A partir de la imitación, nosotros llegamos a la innovación. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo que hay un argumento técnico, hay un argumento científico que siempre tenemos que utilizar. ¿Por qué siempre? Porque lo que hace la ciencia es tratar de reducir el margen de error que pueden tener las empresas, que pueden tener los modelos de negocio. ¿Ok? No nos asegura el 100% de efectividad. Sí, no asegura el 100% de efectividad. No hay ningún modelo que sea 100% efectivo. ¿Sí? Hay modelos que se acercan a esa perfección, pero a través de muchísima investigación, a través de muchísimas inversiones en proyecciones en el futuro, en posibles escenarios. ¿Ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro de la innovación tenemos que entender tres puntos que les voy a dar a continuación. El primero, que abrimos la innovación, el primero vamos a ver las olas de innovación, vamos a ver las curvas de innovación y finalmente vamos a ver las cuatro P's de la innovación. Pero antes de llegar a eso, quiero que nos enfoquemos en un punto importante, ¿sí? La solución detrás de la innovación o detrás de todo lo que, de todos estos escenarios, de esta incertidumbre en los escenarios, ¿sí? Es que la generación de ideas, la solución está en la generación de ideas apalancadas en sustentos técnicos. Por eso, debemos estudiar las generaciones pasadas, entender a las generaciones actuales y con ese conocimiento, simular el futuro, ¿ok? ¿Por qué digo esto? En el pasado hay mucha, mucha información. En el pasado hay puntos, hay claves donde nosotros podemos utilizarlas a través de conocimientos actuales, fusionarlas y de cierta manera predecir el futuro. Eso es lo que trato de decir aquí. No descarten nunca el pasado, ¿sí? En el pasado hay cosas muy importantes, hay información valiosa. Utilicemos esa información como un punto de referencia, más no como un punto de establecimiento total de las ideas, ¿no? Es que así hacía mi papá y así tenemos que hacer. Capaz sí, pero lo más probable es que tengas que generar un cierto proceso de innovación dentro de esos procesos, ¿ok? Finalmente, simular el futuro. Es imposible predecir el futuro, pero sí podemos simular el futuro, ¿ok? ¿Y cómo nosotros vamos a poder simular el futuro? A través de las tres herramientas que les voy a dar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las olas de la innovación. ¿Sí? ¿De qué se tratan las olas de innovación? Las olas de innovación salen a través de un paper científico que se llama The Natural Advantages of Nations, que básicamente nos dice qué es lo que ha ido pasando en términos de innovación en los mercados a lo largo del tiempo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, desde el 1950 al 1800, ¿qué era lo que estaba en boom? ¿Cuál era el apogeo económico en esa época? Cuatro puntos importantes. El poder del agua, la mecanización, los textiles y el correo. Después, entre 1950 y 1950 y los 1900, vemos que copiamos, imitamos el concepto del correo, pero lo innovamos y eso nos lleva al telégrafo, ¿sí? La mecanización. Copiamos el concepto de la mecanización y la acabamos de adaptar y eso nos lleva a las estaciones de trenes y copiamos el modelo del poder del agua, ¿sí? Y ahorita lo utilizamos de una manera más efectiva que es el modelo o el poder a través del vapor, ¿sí? Después de eso, entre 1900 y 1950, todo empieza a través de la imitación, llegamos a innovaciones nuevas, ¿sí? ¿Cuáles son las nuevas innovaciones que tenemos? Los combustibles fósiles, tenemos electricidad, ya tenemos los autos y los aviones, ya tenemos no solamente el telégrafo, sino tenemos ya el teléfono y tenemos la radio, ¿sí? Después de esto migramos, ¿sí? Y evolucionamos, generamos más innovación a través de la imitación. Ahora tenemos, entre 1950 y el 2000, desarrollamos todo lo que es el poder nuclear, desarrollamos todo lo que son los electrónicos, empezamos a desarrollar todo lo que es los viajes espaciales y el gran invento, la televisión, ¿ok? Y después, ¿qué es lo que viene?
porque se dan cuenta que todos estos modelos en su tiempo funcionaron, pero no hay ninguna innovación que venga sin una repercusión. Sí, siempre hay una repercusión. O sea, no hay, dentro de las innovaciones no hay un win-win situation, no hay una situación donde todos ganemos. Siempre hay un sector, siempre hay un segmento que es el que sale fauleado, sale desfavorecido. ¿Ok? Y a partir de eso es donde empiezan a migrar el tipo de generación de electricidad. ¿Ok? A partir de la energía nuclear, para que ustedes tengan una idea, la energía nuclear es extremadamente buena. Sí, es súper efectiva, súper eficiente. Y la cantidad de contaminación que genera la energía nuclear, para que tengan una idea, toda la energía, si es que yo utilizaría energía nuclear durante toda mi vida, la cantidad de desechos que yo podría llegar a tener gracias a esa generación de energía nuclear es una botellita de cerveza de lata. Eso es todo. El problema es que, ¿qué pasa si no se contiene bien esos desechos? ¿Sí? Y si no se contienen bien esos desechos, es ahí donde genera el gran problema detrás de la energía nuclear. Y a partir de estos problemas es que nace la energía renovable, ¿ok? Porque dicen, oye, súper bien la energía nuclear, excelente, o sea, es súper buena, o sea, es súper eficiente, súper efectiva, pero si es que no la manejamos con cuidado, si no manejamos con los procedimientos de seguridad necesarios, el más mínimo error hace que todo caiga en un problema gigantesco, ¿no? Y es ahí donde generamos, a partir del proceso de limitación, llegamos a la innovación, que es la energía renovable. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la información en tecnología, tenemos la biotecnología, tenemos los teléfonos celulares y obviamente el Internet. ¿Y qué es lo que viene? ¿Sí? Lo que viene es la nanotecnología, obviamente. Viene todo lo que es el cloud computing, es decir, toda la información que está en la nube. Viene las tecnologías sustentables. Viene la realidad virtual. Hoy más que nunca, creo que la realidad virtual es un excelente segmento. ¿Por qué? Porque muchas personas, creo que en un rango aproximadamente de unos 4 a 6 meses, no vamos a poder viajar. ¿Ok? ¿Y qué tal si es que ya me cansé de tener mis reuniones en Zoom? Contrato un programa, me pongo las gafas, estos visores y empiezo a tener la reunión de una manera virtualmente física. ¿Sí? Es una opción que ya no la veo tan loca, que ya no la veo tan distante. Y finalmente, un término que vamos a empezar a utilizar bastante, que son los genomics. ¿Qué son los genomics? Es la mezcla entre la geografía y la economía. ¿Sí? ¿Cómo la economía puede afectar a la economía y cómo la geografía afecta a la economía? Ya no se puede dar el uno sin el otro, sino se dan al mismo tiempo. ¿Okay? Estas son las olas de la innovación. De cierta manera, ¿podemos predecir el futuro? Sí, sí podemos predecir el futuro. Que esa predicción sea el 100%, es ahí donde está la gran pregunta. Los ciclos de vida de la innovación. Hay dos parámetros importantes dentro de los ciclos de vida de la innovación. El primero es la innovación del producto y la otra es la innovación de los procesos. ¿Okay? Lo importante es llegar a coincidir, ¿sí? Llegar al punto de corte entre la innovación de los productos y la innovación de los procesos. En este punto, ¿sí? Es cuando la genialidad de un producto y la genialidad de un proceso convergen, ¿sí? Y en ese momento es cuando nosotros podemos estandarizar y podemos generar una integración en toda la sociedad con con esta nueva implementación. ¿Ok? En otras palabras, llega un momento en que los procesos se unen a los productos. No es que van separados. Eso es parte del entendimiento detrás de la innovación. No existe solamente una innovación de productos. ¿Sí? No existe solamente una innovación de procesos. La clave es hacer que estos dos se unan. Y finalmente, las 4 Ps de la innovación. Dentro de las 4 Ps de la innovación tenemos la innovación que es paradigmática, la innovación de procesos, la innovación de productos y la innovación de posición. Dentro de todo esto tenemos dos puntos elementales. ¿Cuáles son los puntos elementales? Saber si es que mi elemento o mi segmento de innovación cae dentro de un desarrollo incremental o de un desarrollo radical. Y me van a preguntar, pero ¿qué significa incremental y radical? Súper sencillo. Cuando hablamos de una innovación radical,
La definición nos habla de que se refiere al cambio o introducción de un nuevo producto, servicio o proceso nunca antes visto. ¿Cuáles son las características de esta innovación radical? Nuevos mercados, nuevas industrias, nuevas cadenas de valor. Es decir, hacer todo radical, cambiar todo el concepto, cambiar todo el concepto. ¿Sí? Voy a cambiar todo el concepto. ¿Okay? Y finalmente la incremental, es un proceso que va de poco a poco, que nos habla de las mejoras que se realizan en los productos o procesos existentes y que dan como resultado aumentar la capacidad productiva de una empresa. ¿Cuáles son las características de esta innovación incremental? Evolución en la industria y los cambios pequeños con un gran efecto acumulado significante. ¿Okay? Entonces yo les he puesto unos ejemplos para que podamos entender básicamente cómo la innovación en el cambio del modelo mental, cómo la innovación se puede dar en el cambio de servicios, cómo la innovación se puede dar en el cambio de posición, ¿sí? Dentro de la cabeza o de top of mind, y finalmente cómo la innovación se puede dar dentro de los procesos. ¿Okay? Cuando hablamos de innovación paradigmática, es decir, cambio de los modelos mentales, tenemos dos conceptos. El primero es el Bitcoin. El Bitcoin considero yo que es una innovación radical. ¿Por qué? Porque cambió todo el modelo. ¿Sí? ¿Por qué cambia todo el modelo? Porque es una moneda que no tiene papel, que no necesita papel, que no necesita un sustento físico para que pueda funcionar. ¿Sí? Obviamente cambia el modelo mental. Claro que cambia el modelo mental porque está revolucionando todo el concepto detrás del apalancaje, perdón, monetario. Y de ahí una innovación paradigmática es Ryanair enfocado en un concepto incremental. ¿Por qué incremental? Porque fue de poco a poco. Porque fueron cambiando el modelo fueron cambiando el modelo mental de las personas incremental, ya que antes las aerolíneas es un servicio de alta gama. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se convirtieron en un cheap airline, en una aerolínea barata, ¿sí? Donde la clave es que viajes, no importa cómo, con una maletita, con una funda, no me importa, solo viaja, ¿sí? Y yo voy a vender a través de la masa. ¿Y en qué me voy a convertir? Me voy a convertir en el bus del aire, ¿sí? Y a partir de esto, muchas empresas empezaron a través del proceso de limitación llegar a esa innovación, pero ¿cuál fue uno de los pioneros dentro de los cheap airlines? Es Ryanair, ¿sí? Ok. En cuanto a los productos, ¿sí? Tenemos, el mejor ejemplo es el iWatch, ¿sí? ¿Por qué el iWatch? Porque empezamos desde un reloj con manija que nosotros le dábamos la vueltita para que funcione, después vienen los relojes normales, de ahí viene el reloj digital, ¿sí? Es una innovación que empieza con un proceso incremental hasta que se convierte en un radical, porque ahora el iPhone nos mide la temperatura, el iPhone nos mide nuestra presión cardíaca, el iPhone contesta el teléfono, sí, a los Power Rangers, sí, hola, literal, o sea, esto es brutal. ¿Y cómo pasa? Pasa a través de un proceso, por eso les digo que la clave es a través de la imitación, cómo llegamos a la innovación, ¿ok? Después, los de lados de la posición. ¿Cómo cambio la forma de verme? Un segundito que no puedo ver esto. Ya. ¿Cómo cambio la forma de verme? ¿Sí? Una innovación incremental fue el cambio de, perdón, radical fue el cambio de nombre o la generación de un nombre de los de lados Häagen-Dazs. Es un helado norteamericano con un nombre danés, que lo único que hizo fue cambiar la posición, el top of mind, o cambiar la percepción que tenían en el mercado para hacerse ver como un helado más de lujo. Solo cambiando el nombre, pero es un helado norteamericano, ¿no? Y el nombre es danés. Y de cierta manera generamos un cambio dentro. Se generó una innovación. Obvio que se genera una innovación. Eso es innovación. O sea, innovación no solamente es generar un nuevo producto, sino también puede ser generar un nuevo proceso, generar un nuevo nombre, ¿ok? El nombre también puede ser considerado un producto. Y Wii, la consola de Nintendo Wii, simplemente con su Nintendo Wii, revolucionó el mercado. En otras palabras, la rompió. ¿Por qué la rompió? Porque generó una consola que no solamente era para los niños y los jóvenes, sino era para toda la familia. ¿Ok? Toda la familia. Porque a través de su modo de juego tan fácil de hacer, super friendly user, podía involucrar a todas las personas.
Sí, capaz el niño jugaba en la tarde, pero la mamá hacía deportes en la mañana. ¿Okay? Finalmente, la innovación en cuanto a procesos, el Uber. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto del Uber? Pedir un taxi. Pero el proceso de pedir al taxi es ahí donde está la innovación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir antes de movernos al otro tema? La innovación es súper importante. ¿Sí? La innovación es crucial. La innovación es necesaria. Pero ¿cómo hacemos innovación? Hacemos innovación desde algo súper básico que se llama la imitación. No les digo salgan y imiten a todos y copien exactamente el modelo de negocio. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tomemos parámetros de referencia, involucremos nuestro conocimiento pasado y presente para tratar de tener un producto, un proceso, un modelo, una nueva posición, un modelo mental diferente para que podamos apalancar, ¿sí? Nuevas estructuras de diseños de negocios, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Como les acabé de mostrar, utilicemos la ciencia, las olas de la innovación, la curva de la curva, curvas de innovación. Y son herramientas que son que simplemente son muy fáciles de utilizar. Simplemente interpretar la información. De eso se trata. De eso se trata el mundo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Todo lo que es cloud computing, business analytics, es interpretación de los datos, nada más. Y a través de la interpretación de los datos, a través del proceso de la imitación y de la interpretación de los datos, podemos sacar nuevos productos. ¿Ok? Pero hay algo muy importante que no nos podemos olvidar. ¿Sí? El problema. Tenemos que entender o tenemos que darnos cuenta cuáles son los problemas que enfrentamos a nivel mundial. ¿Ok? Es increíble y es color de rosa todo el mundo de la innovación y todo el mundo de la imitación y cómo a través de la imitación llegamos a la innovación y cómo nos venden nuevas ideas de, mira, lo único que tienes que hacer es de esto, esto, esto. Pero nunca vemos el lado oscuro detrás de todo esto. ¿Sí? ¿Y cuál es el lado oscuro? ¿Cuáles son los problemas que estamos enfrentando a nivel mundial? Todos los que ustedes ven aquí en imagen, tenemos el exceso de basura, tenemos el exceso de malnutrición, tenemos el exceso de personas de mendigos y el exceso de personas sin trabajo. Tenemos un montón de países que se están comiendo sus recursos naturales. Tenemos un montón de acoso, ya sea cibernético, ya sea directo en la calle y finalmente el problema que estamos viviendo hoy en día, el COVID-19. Sí, suena lindo y suena romántico la idea de la innovación, pero es importante darnos cuenta de estos problemas. ¿Por qué? Porque al final del día van a afectar a nuestro modelo de negocio, ¿ok? Y la situación actual del planeta es súper catastrófica. ¿Por qué es catastrófica? Porque en cuanto a la pobreza, una de cada 7 personas viven con menos de $1.75 al día. La mitad de la población, sí, vive aproximadamente con 2.50 $2.50 al día. El hambre es la primera razón de muerte para los niños. Y en África, una de cada 4 personas sufre de malnutrición. En cuanto a educación, el analfabetismo es el principal problema. Existen aproximadamente 780 millones de mujeres que caen dentro de el analfabetismo y la inequidad. La distribución de la tierra es solo para pocos. ¿Y qué nos lleva a esto? ¿Sí? Esto nos lleva a entender cuál es la situación actual del planeta. ¿Y por qué les pongo esto? Porque es importante recalcar. Hay un estudio hecho por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo que definió los 10 parámetros o los 10 límites que tiene el planeta Tierra, obviamente en 10 segmentos diferentes. Como ustedes pueden ver aquí, de estos 10 segmentos diferentes, hay 3 que ya están copados. Hay 3 que ya no podemos volver hacia atrás, ¿sí? Hay 3 que simplemente gracias a todo este modelo económico. Y antes de seguir, este no es un discurso solamente a favor de la naturaleza, no es un discurso hippie, no es un discurso capaz, pueden ver algunos de ustedes socialista, no, 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 nada que ver. Esto es simplemente darles los hechos, darles los facts para que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando con la Tierra, qué es lo que pasa con el planeta y por qué es importante generar modelos de innovación sustentable. ¿Ok?
Entonces, como ustedes pueden ver de estos 10 límites que tenemos, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que dentro de este estudio nos dice que si nosotros superamos, ahorita tenemos 3 que ya los hemos casi copado, ¿sí? Y no son reversibles, ¿sí? Sino ya de ahí no podemos volver. Y el estudio nos dice que si nosotros pasamos de los 4, pasamos 4 de estos 10 niveles, significa que la situación del planeta ya es inhabitable, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, en cuanto al cambio climático, en cuanto a la acidificación de los océanos, a la cantidad de fósforo en nuestro ambiente, son elementos que se siguen sumando y no tomamos conciencia o no tomamos cuenta esto, ¿ok? Y el rato que pasemos los 4 niveles, créanme que no hay vuelta atrás y no hay otro planeta, como hay esa frase, there's no planet B, literal, ¿ok? Entonces, y para que tengan una idea, esto lo saca el Instituto de Estocolmo, esto lo saca el Instituto de Estocolmo en el 2007-2008, ¿sí? Pero en 1896, un profesor de la Universidad de Groningen, una de las universidades más antiguas en el mundo, en Holanda, ya nos habla de la influencia del carbón, del ácido de carbono en el aire y cómo la temperatura va a incrementar en la Tierra, ¿sí? ¿Y por qué lo desarrollan en 1896? Porque ya empezaron a plantear los posibles escenarios para, a través de la revolución industrial y de las repercusiones, no solamente económicas, porque las repercusiones económicas de la revolución industrial son positivas, ¿sí? A través de la revolución industrial nosotros diseñamos el concepto o más que modificamos, expusimos el concepto del dinero a través del tiempo. Te pago por tu tiempo, ¿ok? Pero más allá de eso, también se pudo programar o se pudo estandarizar una posible visión de qué es lo que se viene, ¿ok? Y qué es lo que se viene es la situación actual del planeta desde 1896 que se la plantea, ¿ok? Pero el gran problema, ¿sí? El gran problema es que todas las crisis, tanto sociales, económicas y ambientales, no son el problema. Son meramente evidentes síntomas. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que aún no llegamos al problema. Esto es solo un síntoma. El coronavirus es un síntoma, ¿sí? El cambio climático es un síntoma, ¿sí? La cantidad de pobreza es un síntoma. Aún no llegamos al problema, al big problem, a la raíz de todo esto. Esto simplemente son leves pistas que nos está mandando nuestro medio ambiente, nuestro sistema económico, nuestro sistema social, porque aún no llegamos al problema, ¿ok? Esto es muy importante entender, no es para asustarse, no es para decir, no quiero dejarles con el discurso, con el mensaje de se va a acabar el mundo, o sea, capaz sí se acabe, pero lo que quiero es que aún podemos hacer algo. Lo que quiero decir es que aún podemos hacer algo, ¿sí? Y es por eso que trato de meter estos dos temas que vamos a ver a continuación. Entonces, es aquí donde cae la sustentabilidad. La definición de sustentabilidad parte desde la silvicultura. ¿Y qué nos dice la silvicultura? Nos dice que no se debe cosechar más de lo que naturalmente produce la tierra y así no perjudicar al nuevo cultivo. En otras palabras, la definición de sustentabilidad es el poder mantener el bienestar durante un tiempo indefinido. ¿Sí? Vuelvo y repito, poder mantener el bienestar durante un tiempo indefinido. Discúlpenme, no es un tiempo definido, es indefinido. O sea, el nivel de vida que tuvieron ustedes, el nivel de vida o las condiciones de vida que tuvieron sus abuelos deberían ser las mismas condiciones que tienen sus niños. ¿Sí? Pero es imposible o es inconcebible creer que hoy por hoy los niños no pueden salir a las 10 de la mañana al patio porque el nivel de radiación es extremadamente alto y les puede dar cáncer. Cuando en mi época yo vivía todo el día en el sol y no me... Bueno, ahorita cero sol, entonces es que me ven, parezco... Necesito un poco más de sol en la cara, pero eso es a lo que me voy, ¿ok? Entonces, ¿quién es el mejor referente en cuanto a sustentabilidad? ¿Ok? ¿Quién es el mejor referente en cuanto, de quién podemos aprender en cuanto a sustentabilidad? Y la respuesta es súper simple, súper, súper simple, súper básica, súper visible, súper palpable, ¿ok? Y es la naturaleza.
ellos son los mejores ejemplos de sustentabilidad. Ellos pueden adaptarse con todos los problemas que están a su alrededor. Si no des en cuenta, ¿quién está encerrado con miedo de que le dé coronavirus y quién está afuera? Esa es la pregunta del millón. ¿Ok? ¿Podemos aprender de esto? Obvio que podemos aprender de esto. Podemos desarrollar patrones económicos, patrones comerciales y patrones de un nuevo modelo comercial. Obvio. Y esto es lo que quiero dejar dentro de la conferencia del día de hoy. ¿Sí? Que son dos puntos importantes. La biofilia y el biomimetismo. ¿Sí? ¿Qué es la biofilia? ¿Sí? La biofilia es un término que se desarrolla en 1984 por parte del investigador Edward Wilson, que dice, conectémonos con la naturaleza, ¿sí? Sigamos produciendo, sigamos desarrollando nuevos productos, desarrollando nuevos servicios, pero conectémonos con la naturaleza, ¿por qué no? ¿Por qué no se conectan con la naturaleza? Ese modelo es perfecto. Si nosotros podríamos aprender de la naturaleza, podríamos mejorar en un 500% nuestro nivel de vida, porque esos procesos, los procesos que tienen las hormigas, los procesos que tienen las leonas, los procesos que tienen los elefantes, los procesos que tiene el plancton dentro del agua, es perfecto, funciona y ha funcionado por miles de años, ¿sí? Y se van adaptando, van incrementando, van evolucionando y van innovando, ¿ok? Entonces, la biofilia es la urgencia de conectarnos con la naturaleza y con otras formas de vida de una manera innata, ¿ya? ¿Por qué actualmente es una urgencia conectarnos con la naturaleza? Súper sencillo, por todo lo que estamos viviendo. El exceso de población, el exceso de producción, el exceso de guerras. Hoy por hoy, nada raro, me quisiera adelantar. Nada raro que el coronavirus sea una guerra biológica. Nada raro, les juro, nada raro. Puede ser que en unos 5, 6, 7 años nos comenten de que sí, que fue desarrollado en un laboratorio y fue desarrollado para aniquilar a la población de tercera edad, porque la población de tercera edad incurre en muchos gastos socioeconómicos para los gobiernos, ya que hay mucha cantidad de personas de tercera edad y poca cantidad de gente joven que pueda trabajar, de tal manera que no alcanza. Puede ser una hipótesis, puede ser, no puede ser una hipótesis, quién sabe, solo el tiempo lo dirá, pero puede ser una razón de las cuales nosotros necesitamos hoy por la biofilia. ¿Y por qué necesitamos la biofilia? Porque, como dice Mark Bekoff, básicamente, humans are part of nature, not a part of nature. O sea, nosotros no estamos afuera de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. ¿Ya? Hay seis puntos importantes que tiene, o seis pilares importantes que tiene la biofilia. Primero, la conexión visual con la naturaleza. Es ahí donde entra su modelo de negocio, ¿sí? Las rosas y las flores de verano. Ustedes generan una conexión visual con la naturaleza. Consciente o inconscientemente, ustedes ya trabajan con biofilia, ¿sí? La biofilia también tiene un pilar en cuanto a los sonidos, tiene un pilar en cuanto al control termal, tiene un pilar en cuanto a la presencia de agua, tiene un pilar en cuanto a los patrones que tengan naturaleza y finalmente paisajismo, ¿sí? Y a partir de la biofilia nosotros caemos en la biomorfia, es decir, cómo nosotros copiamos las formas de la naturaleza y las aplicamos dentro de nuestro modelo de vida, las formas de alcanzarlas. ¿De dónde podemos copiar estas formas? De cuatro puntos elementales: los animales, la vegetación, el cuerpo humano y los diseños anatómicos. ¿Ok? Y estos son los mejores ejemplos. ¿El submarino se parece o no se parece a un pescado? ¿Ok? Biomorfia, biofilia. ¿Ok? ¿El avión se parece o no se parece a un ave? Obvio, desde ahí es donde sale toda la... Es más, no es desde ahí. Si es que nosotros utilizaríamos más el conocimiento de la naturaleza, podríamos llegar a obtener mejores procesos de desarrollo como seres humanos. No de crecimiento, de desarrollo. ¿Okay? Por ejemplo, este es un edificio que nosotros tenemos en Malmo, en Suecia, ¿sí? Que es basado en el torso del ser humano. Y crean o no, la ropa impermeable, ¿de dónde saca su inteligencia, de dónde saca su inspiración? De la piel. La piel es impermeable. El rato que ustedes salen de la ducha, se pueden, pasamos literal, podemos pasar la mano y ya estamos secos. ¿Sí? El pelo sigue mojado, pero la piel está seca. La piel está completamente seca. Bañados, en un momento mojados, pero seca. ¿Ok? Y eso es lo que esa inteligencia desarrolla, o esa inteligencia a través de la imitación,
generaron empresas como North Face a través de la ropa impermeable. Y es ahí donde también tenemos que unirnos con el biomimetismo. ¿Dónde parte el biomimetismo? El biomimetismo es el amor a la vida. ¿Sí? En 1980 nace este término y básicamente lo que hace el biomimetismo es transformar los patrones de comportamiento en ambientes estimulatorios. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estimular los ambientes? Súper sencillo, porque dentro de nuestro cerebro tenemos existen las conexiones nerviosas, y dentro de las conexiones nerviosas, dentro de su sistema nervioso central, hay dos actividades que genera su sistema nervioso central. La primera es una actividad de sistema simpático y la otra actividad es un sistema, una ejecución de sistema parasimpático. ¿Qué es el sistema simpático? ¿Sí? Lo que hacen es se activan todos estos circuitos nerviosos para estimular al cuerpo cuando estamos pensando, cuando estamos desarrollando la forma cognitiva. En otras palabras, cuando estamos trabajando. ¿Y cuándo se activan estos sistemas nerviosos durante el sistema parasimpático? Es cuando el cuerpo se relaja. Es por eso que es importante tener un balance entre trabajo y descanso, entre el sistema simpático y parasimpático, porque esto nos genera homeostasis. ¿Sí? No es concebible el hecho de decir, es que a mí me encanta trabajar. No, yo odio descansar. Cuidado, te mueras. Literal, cuidado, te mueras. ¿Y por qué digo esto? Porque esto genera un desbalance y genera una ruptura. El rato que el sistema parasimpático o el rato que la homeostasis empieza a fallar, el cuerpo no se está relajando, ¿sí? Entonces todo el balance se desequilibra. Y el rato que todo el balance se desequilibra, caemos en agotamiento de energía y en fatiga mental. Y el rato que caemos en fatiga mental y agotamiento de energía es donde nace el estrés, es donde nace la frustración, es donde nace la ira y donde nace la distracción, ¿ok? Y esto nos lleva básicamente, y esto nos puede matar. ¿Por qué nos puede matar? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que las mayores causas de muerte en el mundo, la primera son las enfermedades de desorden mental y la segunda son las enfermedades cardiovasculares. Y si nos ponemos a ver de acuerdo a esta gráfica, el 26% de la población que tiene la mayor cantidad de enfermedades de desorden mental son los Estados Unidos. Y es de ahí donde apalancamos el American Dream, el de trabajo, 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 ¿sí? ¿Es normal eso? No, no es normal. Y aquí están las consecuencias. Y la segunda consecuencia, una de cada 10 personas entre la edad de 30 a 70 años, lo más probable es que muera de un paro cardíaco o de una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Y es porque estamos rompiendo el balance, es porque no estamos tomando en cuenta estos conocimientos de la naturaleza, porque estamos obviando todas las pistas que nos da nuestro cuerpo, que nos da nuestro alrededor. ¿Okay? Entonces, ya que la clave está en encontrar un balance, es ahí donde caemos en el sistema inmunológico. Y ustedes me dirán, ok, Juan José, pero estás hablando de biomimetismo, de la conexión con la naturaleza, me estás hablando de la biomorfia, que es copiar las formas de la naturaleza y aplicarlas dentro de la vida humana, y me estás hablando del biomimetismo, que es copiar los patrones de la naturaleza para que de esa manera nosotros podamos generar un balance. ¿Qué tiene que ver el sistema inmunológico que me estás hablando? Súper sencillo, porque el sistema inmunológico se puede adaptar no solamente al cuerpo humano, sino también a los modelos económicos que ha desarrollado el humano. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la base del sistema inmunológico? Es las defensas del cuerpo contra las enfermedades. Es decir, tu cuerpo tiene que estar balanceado para que nuestros soldaditos internos puedan trabajar de una manera correcta. ¿Sí? Si estamos descansando bien, si estamos alimentándonos bien, si estamos haciendo ejercicio y trabajando, estimulando nuestro cerebro de una manera correcta, es muy poco probable que nos dé una enfermedad. ¿Sí? Es muy poco probable. ¿Sí? Pero si no tenemos ese balance, lo más probable es que sí nos dé. Dentro del sistema inmunológico hay 6 actividades que nosotros podemos, más que nosotros podemos, que realiza el sistema inmunológico. Primero es la redundancia, la diversidad, la modularidad, la adaptación, la prudencia y el concepto de embeddedness, ¿sí? Tratar de cierta manera, ir compactando todo. ¿Por qué les digo esto? ¿De qué habla la redundancia? La existencia de tener más de un recurso para desarrollar una actividad. ¿De qué habla la diversidad? Variaciones en los sistemas y tipos de vida en distintos sistemas. ¿De qué habla la modularidad? Es el grado en el que los componentes del sistema pueden ser separados y combinados. ¿De qué habla la adaptación? Proceso evolutivo que encuentra la mejor manera para que un organismo se adapte en un medio ambiente. ¿De qué habla la prudencia? Sabiduría adquirida por la experiencia y los conocimientos. Es más, su sistema inmunológico es súper prudente. Ustedes no son los prudentes.
pero el sistema inmunológico es súper prudente, sabe cuándo lanzar todos los soldados y cuándo lanzar pocos soldados. Y finalmente, la embeddedness esfera es la esfera de actividades enfocadas en las relaciones para alcanzar resultados cognitivos. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? ¿Sí? Porque hoy por hoy estamos viviendo una amenaza, estamos viviendo una enfermedad. ¿Sí? Si bien es cierto del coronavirus y tenemos miedo de que nos enfermemos, pero lo que no se dan cuenta es que esta enfermedad no solamente ha afectado a este miedo por perder la vida, sino también ha afectado a su modelo económico. ¿Y por qué ha afectado a su modelo económico? Porque sus modelos económicos no tienen, o el modelo económico donde nosotros nos estamos desarrollando, no tiene el sistema, no tiene un sistema inmunológico, no tiene las defensas necesarias para poder combatir esto. Solo veamos los ejemplos. Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur. ¿Cómo está su sistema inmunológico a pesar de que están viviendo el mismo coronavirus? Yo creo que su sistema inmunológico está súper bien, ¿sí? Porque han podido desarrollar procesos a lo largo del tiempo para poder ser resistentes. Porque esta, hoy por hoy, esta carrera es de ser resistentes, ¿sí? Entre más, no, es... Esta carrera es de quién aguanta más, ¿sí? No es de quién llega más rápido, sino de quién aguanta más, quién soporta más este modelo, ¿sí? Es la generación de procesos resistentes ante cualquier amenaza. Por eso necesitamos un sistema inmunológico para generar procesos resistentes ante cualquier amenaza. ¿Qué amenaza estamos viviendo ahorita? El coronavirus, ¿sí? ¿Quién están sobreviviendo? No muchas empresas. Capaz muchos de ustedes en sus granjas, en sus haciendas, puedan decir, ok, estoy vendiendo el 40 o el 50% del 100% que solía vender, pero ese es un consuelo no tan real, porque la idea es que a pesar de la situación sigamos, por lo menos bajemos un 20%, no un 40%, ¿sí? Es por eso que es importante entender a la naturaleza y saber que la naturaleza, que si es que nosotros empezamos a entender, a comprender esos conceptos de inteligencia y de sabiduría y aplicarlos dentro de nuestros modelos, es mucho más fácil llegar a aguantar posibles problemas. Y como les dije antes, estos son meramente los síntomas. Aún no llega el problema, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque el problema de las empresas es que aproximadamente duran 30 años, ¿sí? Y básicamente, de estas nuevas iniciativas, de los startups, de los emprendimientos, es que duran 5 años. Y de esos 5 años, solo el 30% llega al año número 6. ¿Sí? Es porque no desarrollamos procesos, no desarrollamos un sistema inmunológico dentro de nuestras... No le vemos a nuestra empresa como un modelo que tiene que durar 100 años, como un cuerpo que tiene que durar 100 años, como una planta que tiene que durar 100 años. ¿Sí? O sea, lo vemos como algo completamente superficial. Y no es tanto así. O sea, yo, en lo personal, dentro de mis investigaciones, no lo veo así. Yo lo veo más como un sistema vivo que lo tenemos que alimentar, que le tenemos que regar, que le tenemos que dar nutrientes, que tenemos que estar preocupados de él, que tenemos que hacer un montón de actividades para poder asegurarnos de que este modelo dure 100 años. Y uno de los mejores ejemplos es Kodak. Kodak era un monstruo y Kodak creyó que su modelo de cámara iba a durar toda la vida, pero no. Pero no duró, ¿sí? Siguen operando, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿ok? Blockbuster. Blockbuster generaba su utilidad a través del retraso o a través de las penalidades que se generaba el momento que uno no regresaba a las películas a tiempo, ¿sí? Es de ahí donde generaban ese exceso, ese margen extra, ¿ya? Viene Netflix, viene el concepto de Netflix y nos dice, regresa cuando quieras. Regresa a la película cuando quieras, no hay ningún problema, ¿sí? Creyeron que su modelo era perpetuo, creyeron que su modelo era eterno, pero no, se acabó. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy con muchas empresas, que no tienen un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para poder aguantar esto, ¿sí? Y es ahí donde nosotros caemos con estos, con personas, con entes, con referentes súper importantes, que yo creo que ellos no son, yo les pongo aquí porque simplemente son los, hay un libro que se llama The Four, que nos habla de los 4 jinetes del apocalipsis, y en los 4 jinetes del apocalipsis nos dice que ahí está Amazon, está Facebook, está Apple y está Google, ¿sí? Y nos dicen que estos 4 están peleando entre sí para comerse todo el mercado,
porque la idea es comerse todo el mercado. Ellos tratan de resolver problemas, en efecto, tratan de resolver problemas, ¿sí? Pero la forma de resolver problemas no creo que es la más óptima, ¿sí? Porque no se trata de abarcar el mercado. O sea, por ejemplo, competir con Facebook es casi imposible. Competir con Amazon, dependiendo de dónde estés, porque hay una competencia muy fuerte en Amazon que se llama Alibaba, pero es porque el mercado chino es súper nacionalista y se pueden dar el lujo de competir, pero compitan con Amazon. No se trata solamente de resolver problemas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la fórmula que yo creo que funciona y que la he probado científicamente que funciona es la siguiente. Cuando nosotros unimos la creatividad y la innovación, y no se olviden que para llegar a la innovación partimos de la imitación, y la sumamos al conocimiento de la naturaleza, la sumamos a los patrones de desarrollo constante que tiene la naturaleza, y las unimos, ¿a qué podemos llegar? A un desarrollo sustentable. Esa es la clave, llegar a un desarrollo sustentable, que no importa qué es lo que venga, que podamos seguir operando. Sí, porque y hay empresas que han hecho esto, obvio que hay empresas que han hecho esto. Aquí les pongo tres empresas. Una es Thank You Water, es agua, venden agua, pero su margen de excedente lo donan netamente a campañas para instaurar o para establecer o para desarrollar componentes de agua potable dentro de países en vías de desarrollo. Hay otra compañía que se llama Who Gives a Crap, que es un papel higiénico, ¿ya? Que sale de papel reciclado. Y finalmente tenemos Pollinate Energy, ¿sí? Que básicamente lo que hace es poner electricidad o vender electricidad en lugares donde no hay electricidad, ¿sí? ¿Es posible hacer eso? Perfecto, sí es posible. ¿Es sustentable el modelo? ¿Es sustentable? No se olviden, yo creo que ustedes están en un segmento que trabajan con naturaleza, que tienen todas las medidas de medioambientales respectivas para poder producir a gran escala todo lo que producen. Pero no nos olvidemos que hoy, por más medidas ambientales que tengan, por más capacidad productiva que tengan, no podemos llegar a vender nada de eso. Y esa es la pregunta, ¿por qué no podemos llegar? Ah, es que el coronavirus no me deja, pero el problema no es del coronavirus, está lo que es, el problema está detrás del coronavirus. O sea, ¿qué tiene mi modelo de negocio que no puede hacer ventas en este momento de la manera en cómo estábamos generando ventas? ¿Sí? Creo que la clave va por ahí. Creo que el mensaje es, a través de la imitación podemos llegar a la innovación, pero tu innovación o las innovaciones tienen que estar apalancadas con un sustento. Copiémosle a la naturaleza. Allá afuera está todo. Allá afuera está todo. ¿Es posible llegar a eso? ¿Es posible llegar a eso? Y confiemos en la ciencia. La ciencia está ahí para reducir el margen de error. Confiemos en los investigadores, ¿sí? Confiemos en los consultores. Es gente que se está preparando y lo único que trata de hacer es sacar el mayor provecho con la información que tienen para que el modelo de negocio por el cual fueron contratados a analizar pueda tener un sustento a largo plazo, porque la idea aquí es generar un modelo de negocio que dure 100 años, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que hayan disfrutado mucho del evento y aprendido bastante. Expo Flores y la Escuela de Floricultura te agradece mucho, Juan José, por tu ayuda al sector. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Listo. Cualquier cosa.